Hola amigos, bienvenidos a otra naranja del taller de corte y corrección con Horacio Pinasco. Y estamos trabajando su novela y me dio pie para hablar un poquito del punto de vista, porque realmente está repiola esto que pasa acá. Miren, van a un boliche los muchachos en la novela, están tomando, nos quedamos todos callados, apoyados con la espalda de la barra mirando a la pista. Miré ese grupete, me dice Juan señalando cuatro minas solas bailando en círculo. Bueno, yo lo primero que hice, le mandamos dos puntos acá, le quito el gerundio, no porque esté mal, sino porque me permite eliminar palabras. Acuérdense, el mejor estilo es aquel que viste de vestir, que viste las ideas con las palabras más adecuadas y con la menor cantidad de esas palabras. Así que si la novela empezó, digamos, con 40.000 palabras, la trajo él al taller de corte y corrección, y quedó en 35.000, es porque estuvimos haciendo un excelente trabajo. Esa sería la idea. Yo cuando veo esas novelas así, ya le digo al autor, el cero ya lo tenés, seguro, seguro, es así, tal cual. Cuando la novela viene así, siempre me acuerdo de Ernest Hemingway, que decía, con el respecto del viejo y el mar, que él conocía un montón de anécdotas de esos pescadores del pueblo del anciano del viejo y el mar. Sin embargo, dice yo, si hubiese querido, podía contar una novela de 1.000 páginas más o menos, con todo lo que sabía. Pero ya sabemos cuánto dura El viejo y el mar, ¿no? Así. Bueno, así que acá tenemos entonces lo que estábamos diciendo. Eliminamos ahí y acá nos concentramos en una cuestión de punto de vista. Muchas veces el autor tiene conocimientos que los personajes no. Mire lo que dice acá. Mira ese grupete, me dice Juan. Cuatro minas solas bailando en círculo. Yo lo que veo en realidad, muchachos, y esto se lo explicaba Horacio, que estuvo de acuerdo con la corrección, cuatro minas bailando en círculo. Esta sería la aposta. Mirá ese grupete, me dice, con cuatro minas bailando en círculo. ¿Están solas? No sé. Yo si estoy en una situación así de boliche, lo primero que hago es ver si esas cuatro minas que están bailando en círculo están solas o acompañadas, para ver qué hago. No sé si me explico. Así que el autor sabe esto, que están solas, pero el personaje no. Y eso, muchachos, es una cuestión de punto de vista. Así que la seguimos la próxima. Pulgar arriba, ¿dónde está? Pulgar, acá está, listo. Pulgar arriba para Marcelo y Marco, y la seguimos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Gracias, Horacio, por el ejemplo. Hasta pronto.